Tiene la palabra el señor diputado Juan José Baillo. Sí, señor presidente, desde nuestro bloque también vemos con agrado, más allá de algunos interrogantes que también tenemos, que ya desde nuestras definiciones políticas las vamos a hacer saber y en lo puntual, en el articulado, el diputado Brugge las va a enunciar. Este proyecto persigue un fin noble, que es darle la regularización dominial o jurídica a miles de familias a lo largo y a lo ancho del país. Consolidar, darle esta herramienta, de alguna manera también consolida el techo propio, consolida el arraigo de una familia, le da la seguridad y la tranquilidad que debe tener el núcleo familiar para los padres, para los hijos, para proyectar, digamos, un proyecto de vida en el cual tengan una mínima contención. Cuando empezamos a evaluar este proyecto, vimos, en coincidencia con el diputado Solana, una mirada, o observamos que carecía de una mirada federal. Había un relevamiento hecho por las organizaciones sociales, lo cual valoramos enormemente, el compromiso, la vocación de servicio, el compromiso para cambiar esta realidad y el enorme trabajo de campo que hicieron en todo el país. Pero una cosa es el relevamiento y el trabajo de las organizaciones sociales y otra cosa es la responsabilidad nuestra como dirigentes o como funcionarios políticos. Del relevamiento tenemos que pasar a la transformación. Eso es lo que la sociedad exige de los dirigentes. Y para llevar a cabo esa transformación del hábitat, esa transformación del entorno, del contexto en el cual viven estas familias, es necesario, es imperioso, es imprescindible la participación de los gobiernos provinciales y de los gobiernos locales, de los intendentes. Llama la atención, como un dato lo cuento, que el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, el diputado Buca, realizó una reunión con intendentes en Entre Ríos, lo cual mayoritariamente concurrieron intendentes de Cambiemos, y a ellos mismos les llamaba la atención cómo no habían sido de alguna manera convocados o participados en este relevamiento, teniendo en cuenta el aporte importante que pueden hacer los intendentes. Nosotros vamos a insistir fuertemente con los convenios a los cuales se comprometa de manera indubitable a los gobernadores y a los intendentes, porque para transformar la realidad, para transformar el hábitat, decía recién una diputada preopinante, tenemos que hablar de conectividad, tenemos que hablar de calles, tenemos que hablar de servicios públicos, de alumbrado público, de transporte urbano, de centros de salud, de escuela, de destacamentos de policía, de todo lo que hace a la infraestructura urbana que sienta que un barrio pertenece a una ciudad y que le dé un sentido de pertenencia. Y eso, más allá de la buena voluntad y de los objetivos nobles que puede perseguir este proyecto y las organizaciones sociales, es imposible llevarlo adelante si no es articulando provincia y municipio. Definimos rápidamente, cuando evaluamos el proyecto, que las realidades territoriales del interior también nos indican que, más allá del noble objetivo de urbanizar, por lo general en el interior los asentamientos precarios o los barrios populares están localizados en lugares que no son urbanizables, porque son desagües pluviales, porque no hay factibilidad técnica de llevarle los servicios, porque no darle el nivel de la cloaca o del agua, digamos, imposibilidades que hacen que grupos importantes y una cantidad importante de vecinos quede afuera, con lo cual significa una inequidad. Y por eso también planteamos, y el articulado lo contiene, más allá que tenemos nuestra reserva del punto de vista presupuestario, la creación de un programa sociourbano que trabaje en la relocalización de los barrios que no puedan ser consolidados. En esto tengamos presente de que si no hay una fuerte participación presupuestaria del Gobierno Nacional y de los gobiernos provinciales, el rol indispensable que tienen que hacer los municipios, si no se los ayuda con presupuesto provincial o nacional, vamos a caer nuevamente en una frustración o en una imposibilidad
de transformar esa adversa realidad que tienen esas familias. Quiero retomar una idea y un reclamo que hice en la reunión de comisión pasada, porque me preocupa enormemente la inmovilidad que hay en políticas de vivienda en el Gobierno Nacional. Han tomado decisiones que han modificado fuertemente los programas del gobierno anterior, los cuales permitían dar una respuesta importante en cantidad y a distintos segmentos de la población, ya que la problemática de la vivienda tiene distintas causas y, por lo tanto, a esas distintas causas no las vamos a solucionar con un solo programa, con una sola herramienta o con una sola decisión política, sino que tenemos que tener un volumen y una capacidad de respuesta para poder satisfacer esa demanda. Las limitantes que tenemos son: no tenemos banco de tierra, por lo general en los municipios, nos faltan a veces servicios, tenemos una concentración en la tenencia de la tierra y una ausencia de legislación que impida la especulación rentística, urbanística, que pone barreras para el crecimiento y para el completamiento del tejido urbano. Todas estas puntos críticos, por definirlo de alguna manera, se podían superar y dar respuesta hasta el año 2015 con distintos programas que tenía el gobierno anterior. Y voy a enumerar algunos y con números concretos de realidades que tuvimos en nuestra provincia, la provincia de Entre Ríos. Teníamos el programa federal de viviendas y mejoramiento del hábitat de pueblos originarios y rurales, el programa de integración sociocomunitaria. Todos estos programas eran a través de construcción de cooperativas. Hasta el año 2015, desde el año 2010 en Entre Ríos, se construyeron 4.068 viviendas. En el mismo periodo, por el programa federal de viviendas, por el programa Techo Digno, por el programa Terreno, Proyecto y Precio, por el programa Techo y Trabajo, en el Instituto Provincial de la Vivienda construimos 5.096 viviendas desde 2013 al 2015. Es decir, que entre el Instituto Provincial de la Vivienda y la construcción por cooperativas, que es una decisión netamente política, se construyeron 9.164 viviendas en Entre Ríos. ¿Sabe cuántas viviendas se iniciaron desde el 2015 a la fecha en nuestra provincia? Cero. Ninguna provincia. Terminamos el año 2015 con 3.770 viviendas en construcción, obviamente todas iniciadas antes del 2015. Hoy nos quedan nada más que 1.700 viviendas en construcción. Hemos entregado 1.723 para ser exacta, hemos entregado alrededor de 2.000 viviendas y no hemos iniciado un solo barrio en nuestra provincia. La problemática de la vivienda, el Estado siempre ha ido bastante atrás. Avanzamos muchísimo en el anterior gobierno. Lamentablemente estamos viendo que nos estamos quedando aún más atrás. Han cambiado los programas, los han dado de baja, han dejado nada más que los grupos familiares con dos sueldos mínimos vital y móvil para dar respuesta de los institutos provinciales de la vivienda, y los demás grupos con mayores ingresos los mandaron al sistema financiero o al sistema de asociación público-privada. Eso es un desconocimiento total de lo que es la problemática o de cómo se dan soluciones habitacionales a los vecinos. Nosotros trabajamos enormemente con asociaciones de la sociedad civil, asociaciones de vecinos, cooperativas, asociaciones civiles, sindicatos que compraban la tierra, que era uno de los puntos críticos, y a través de estos programas dábamos respuesta. Todo eso se desarmó, todo eso no se hace más de los institutos provinciales de la vivienda. Ahora los mandan a los bancos a buscar financiamiento bajo el modelo de la asociación público-privada. Con dolor lo digo a esto, de ninguna manera lo celebro, porque esto es postergar la realización del sueño no es un sueño, es una restitución de derechos que se merecen nuestros vecinos y los argentinos. Lamentablemente, con estas decisiones, que podrían haber dejado los programas que funcionaban bien, y si querían reemplazarlos legítimamente porque tenían la autoridad, lo hubieran hecho de manera gradual y no en un salto casi al vacío como dieron, dejando casi sin ejecución de viviendas al interior del país. Para ir cerrando, porque quiero compartir el tiempo con el diputado Brugge, comparto algunas de las cuestiones que dijeron del bloque anterior. Primero, vamos a acompañar las sugerencias que van a hacer ellos puntualmente en distintos artículos. Tengamos cuidado con las expectativas, no frustremos una vez más a los vecinos
que están en situación muchas veces angustiante y viviendo en situaciones que para nada son dignas y están lógicamente esperando una respuesta del Estado que le transforme su realidad. No quisiera que ningún funcionario pase por la triste experiencia que pasé yo siendo intendente cuando en un relevamiento por vivienda un vecino me dijo: intendente, estoy cansado de decirle al municipio que soy pobre y que me merezco una vivienda. Es hora de que demos respuesta, nosotros la dimos, uno se va con, en aquel momento con la satisfacción de haber dado una respuesta importante, pero no podemos negar de que falta mucho, pero también advertimos de que en los últimos 2 años hemos retrocedido y estamos un poco más atrás en la capacidad de respuesta. Esto lleva tiempo, es complejo, hay que articular gobierno nacional, provincial y municipio, por eso seamos serios, seamos cautos, vayamos paso a paso y no frustremos nuevamente la expectativa. Por último, adelanto que más allá de las objeciones que tenemos, vamos a acompañar este proyecto porque indudablemente creemos que es una restitución de derechos para una cantidad importante de familias que hace mucho tiempo están esperando que el Estado les dé las condiciones para tener una vida digna. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.